necesario, Patricia. Pero no se trata solo de eso. También está esa tontería de tu enamoramiento con el hermano de Pedro Luis Guerra. Te preocupaba mucho que lo quisiera, ¿verdad? Pues mira, puedes estar tranquila. Él no quiere nada conmigo. ¿Qué? Ya ves. Lo único bueno, lo único limpio que había en mi vida, mamá, era ese sentimiento. Y no puede ser. A un chico de la calidad de Mario no puede interesarle la brillante y pervertida hija de Joaquín Machado. Patricia. Puedes estar satisfecha, mamá. El único sueño puro y bonito de tu hija se frustró. Pero, hija, él no me quiere. Él prefiere esa chica humilde de la calle. Ella vale más que yo. Vale mucho más que yo. Estoy aturdida. Tan feliz. Es como un sueño. No, es como haber despertado de un sueño. Pero quédate despierta, ¿ok? Ya dormiste bastante. Y nosotros todos estos días nada más esperábamos a que abrieras los ojos. Claro, Rosa, estamos muy angustiados por ti, ¿oíste? Ay, ya me lo imagino. Tu papá y Mario no se apartaron de tu lado. Cuando no era uno, era el otro. Ay, mi viejo. Imagínate. Justo me pasó esto el día que saliste de la cárcel. No, mi amor. Te lo eché a perder. Tú no tuviste la culpa de nada. No, fue esa trastornada, la loca esa chica. ¿Y es verdad que es pariente de la chica esa de Pedro Luis? Prima, mi amor, fíjate tú qué casualidad. Mira, esa gente como que nos da mala suerte, ¿no? Por favor, no hablemos más del asunto. Lo principal es que Rosa haya salido del coma. Claro, claro. Sí. Y ahora lo que tiene es que salir del hospital. Tenemos que llevarla a la casa lo antes posible. Sí, por favor. Nosotros, ¿verdad? Para bueno. Que bailemos un vals de Strauss. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Rosa. Rosa. Nada, es el ruido. Tengo que acostumbrarme otra vez. Ah, bueno. Es que tenemos que hablar más bajo. Bueno, bueno, bueno. Si te vuelves a dormir, ya sabemos el remedio. Te ponemos un vals. ¿Cuándo puedes salir? Bueno, hay que averiguarlo, ¿no? Yo ya estoy loco por llevarte. Bueno, el médico dice que hay que hacerle una nueva evaluación para saber si quedó bien. Pero si está bien, se la ve bien, está sana y completita. Bueno, vamos a buscarlo, sí, y preguntarle, Cayetano. Permiso. Ahora vengo, mi amor. Qué alegría poder verlos. Y el sol. Y el cielo. Y las flores. Y esas flores que te envió tu novio. La familia también te envió un arreglo que ya te va a llegar. Creo que le voy a echar un poquito de agua para que se mantenga. Ay, sí, abuela, en el baño, ¿no? Sí. Una rociadita le va a venir muy bien. Ay, qué bueno verte bien. La abuela y yo rezamos mucho por ti y le pedimos mucho a Dios. Gracias, estoy tan feliz, tan, tan feliz. Mira, Mario me puso el anillo cuando estaba durmiendo. Ahora sí que somos novios de verdad. Ah, pero qué bueno, qué lindo, ¿no? Seguramente se van a casar pronto. Estoy tan feliz. ¿Y cómo va lo tuyo con Pedro Luis después de tanto tiempo? Cállate la boca, ¿no? ¿Podemos hablar? Pasa. Bueno, ¿qué quieres? Estuve pensando en lo que nos dijiste y me gustaría brindarte mi ayuda. ¿De qué ayuda hablas? ¿A qué te refieres? Hablo de Patty. Ese tema está agotado entre nosotros, Otto. Te prohibí que volvieras a venderle y no hay nada más que hablar. Puedes quedarte tranquilo. En lo que a mí respecta, no le venderé más. Pero no creo que eso resuelva nada. ¿Qué quieres decir? Explícate. No somos los únicos en este mercado, Joaquín. Cuando yo me niegue, otro le venderá. ¿Y qué propones? Pedir a algunas gentes de mi confianza que la vigilen. Saber quién se atreve a ser su proveedor sabiendo que es tu hija. Y darle un escarmiento. No, no.
Eso no resolvería nada. Como tú dices, Patty iría de persona en persona. Y siempre ve a alguien más dispuesta a venderle. ¿O esperas acaso terminar con todas las personas que estamos metidas en este negocio? Solo pensé hacerle las cosas un poco más difíciles a tu hija. Es muy joven. Quizá no esté aún dañada y podría reaccionar. Ni tú mismo te crees lo que estás diciendo. Voy a tener que tomar otras medidas. Tal vez haya que internarla en un centro de rehabilitación. Sabemos bien que en esto se entra fácil, pero es muy difícil y terrible el salir. En eso se basa el éxito de nuestro negocio. ¿Cómo se llama? Patty. Dice que se llama Patty Machado y que necesita verte ya. Bueno, ahí voy. ¿Y Placa? ¿Qué cuento es ese de que te urge verme? Necesito ir al cuartito donde vives. No importa si no vienes conmigo, yo te espero allá. Solamente dime dónde puedo encontrar eso que necesito. Lo necesito. Lo necesito. Calma. ¿Se puede saber qué está pasando? Willy, estoy embajada. En picada. Si no levanto el vuelo ahora, no sé qué pueda pasar conmigo. Espera unos minutos, ¿ok? Voy a conseguir a alguien que me reemplace en la cabina. ¿Me puedes esperar? No te muevas. No te muevas, ¿ok? No te muevas. ¡Apúrate! Mira, Tarzán, tú no puedes hacer esto. ¡Bravo! 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 Mira, esto tampoco. ¡Bravo! Gracias, Tarzán. ¡Bravo! ¿Pero qué es esto, mi amor? ¡No! Tú sabes muy bien que tú no puedes traerle el perro a la habitación. Los niños no pueden dormir con animales. ¡Vamos, vamos, Tarzán! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¿Me vienes a tapar? ¡Tápame! Venga. Y tienes que decir tus oraciones. Así que, vamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Primero vamos a pedir. Para que la abuela tenga salud y no se enferme. Para que Rosa se ponga bien. Pero ya Rosa está bien, mi amor. Bueno, para que se ponga mejor. Para que Tarzán no sea flojo y se vuelva juguetón. Para que mi padrino, tú y mi papá estén contentos, mamá. Y Señor mío Jesucristo, también te pido por la mamá que perdió a su hijito. Tú que eres tan bueno, devuélvele a su hijito para que no esté triste. Yo te voy a rezar para que lo encuentre. Bueno. Gracias por venir. Me lo pediste. Pedro Luis, yo reconozco que cometí un error muy grande con lo del niño. Con muchas cosas. Reconozco que soy culpable y estoy muy arrepentida. Te ofrezco mi arrepentimiento. ¿Para qué exactamente me has pedido que viniera, Leonela? Antes de empezar a hablar, me gustaría saberlo. Quisiera que fueras más comprensivo. Que te dieras cuenta de que lo que se está cometiendo conmigo es una crueldad. ¿Una crueldad? Nieves quiere quedarse con el niño Pedro Luis y eso no es justo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que tiene todos los derechos. Te los concedo a ti como padre, pero no a ella. Mira, si no fuera por ella, yo ahora no tendría a mi hijo. Si no fuera por ella, en este momento no sabría dónde está Pedrito, ni tú tampoco. Pero acuérdate que lo diste en adopción. Ay, ya, ya no me lo recuerdes más, por favor. Tengo que recordártelo, Leonela, porque tú pareces olvidarlo. Pero
Si no es que Nieves lo saca de allí, mi hijo hubiera ido a parar a manos extrañas. Yo lo hubiera perdido. Yo lamento lo que hice. Nada soluciona tu arrepentimiento tardío. Jamás hubiera sabido de él. Pedro Luis. Gracias a Nieves es que lo conocí. Gracias a Nieves es que pude conservarlo después de que tú me negaste ese deseo y se lo diste a otra gente expresamente para que yo no lo tuviera. Ella me llevaba las fotos de él a la cárcel. En esas fotos yo lo vi crecer. Su primer paseo en un cochecito que le compraron. Sus primeras sonrisas. Aquella frente a la torta de su primer cumpleaños apagando la velita. Y tantas otras de momentos bellos de mi hijo. También me contaba sus cosas. Me decía, ya le están saliendo los dientes. Ya se para. Ya camina. Le estoy enseñando a decir papá. Va a empezar a ir al colegio. Ya sabe leer. Se ganó una medalla de oro. Y me llevó la medalla para que la viera. A través de Nieves yo asistí al crecimiento de mi hijo. Cuando lo vi no era un niño desconocido. Pude hablarle de cosas que nos eran comunes. Sus juegos de fútbol, su profesora. Me fue fácil hacerme su amigo. Nieves le había inventado esa historia de que yo estaba viajando. Sí, de una cárcel a otra donde tú me metiste. Claro que eso no te lo reprocho. Yo merecía ser castigado tan duramente como lo hiciste. Luis, entiende. Era lógico que tuviera rencor por lo que tú me hiciste a mí. No, sí, yo lo entiendo. Comprendo perfectamente que merecía tu desprecio y tu odio. Pero yo, Leonela, yo, no el niño. Es que estaba ciega, estaba trastornada, buscaba hacerte sufrir. Y usaste al inocente como instrumento de venganza. Soy culpable, reconozco mi culpa. Me siento muy culpable. Bueno, al menos ya sabes lo que es eso. Es un error que cometí. Los errores se pagan. Y esa es una frase tuya. Es que los dos hemos actuado mal. Yo ya pagué por lo mío. ¿Quieres decir que yo también tengo que pagar? Es lo justo. Lo tuyo solo fueron 8 años. ¿Te parece poco? Lo mío sería toda la vida. ¿Qué pretendes en definitiva, Leonela? Déjame ver al niño. Déjame tenerlo. No. Es que no te pido que me lo des, solo compartirlo. No. Lo siento, Leonela. Te lo ruego. Por favor. Yo te rogué por él una vez y no me oíste. Ay, si pudiera volver atrás. También yo quisiera. Pero en la vida no se puede borrar lo feo, lo que no sirve. Uno tiene que arrastrar con las consecuencias de lo que hace. Pedro Luis, nada más verlo de vez en cuando, sacarlo un ratito. No insistas. Es que es mi hijo. No te conoce, no te quiere. Es que puedo ganármelo poco a poco. Hasta ahora has vivido sin él. Es mejor dejar las cosas como están. ¿Por qué eres tan inflexible? Estamos a la par. Yo rechacé a mi hijo, pero tú lo concebiste por la violencia. Y tú fuiste implacable para juzgarme. ¿Por qué no te juzgas a ti misma? Me estoy juzgando. ¿Y te condenas, Leonela? Me arrepentí, Pedro Luis. Me arrepentí. También yo me arrepentí. Y tú no me perdonaste. Pijos aguas, por favor. Doble. ¿Cómo está, mi hombre misterioso? Hola, Iván. Últimamente estás tan misterioso que ya no te veo. O tan solicitado. Solicitado, yo. Me contaron que llegaste a la fiesta del colegio de abogados con una mujer y te fuiste con otra. ¿Ah, sí?
Ya ves que de todo uno se entera. ¿Quién te lo dijo? La misma Claudia. Nos conocemos del gimnasio. Aquello es un panal de chismecitos y chismesotes. Por cierto, esta semana no he ido. Tengo que ir a ponerme al día. Mira, ¿y con cuál te quedas? ¿Te quedas con Claudia o con tu famosa doctora Ferrari? Con ninguna. Uy, cuánto me alegro. ¿Quiere decir que te voy a recobrar, mi amor? ¿Por qué no te consigues a otro que valga la pena? El que me gusta eres tú. Yo no quiero ninguna relación fija, Iman. A lo mejor saldré con una que otra mujer. Una noche y ya. Pero para eso me sirve cualquiera. Te has vuelto un cínico. No. He vuelto un hombre amargado. Para quien el amor se le quedó por el camino. Y voy a concretar mi vida en mi hijo. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Estás seguro, Pedrito? Sí, lo vi bajándose del carro. Sí, los oigo. Ay, hola, abuela Nieves. Sí, hola, hija. Qué bueno que estés de vuelta. Gracias, abuela. Porque la puedo llamar abuela, ¿verdad? Claro que sí. Y a ti, mi concuñada. Claro. Por lo de Rafa. ¿Y tú, Chucherik? ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes? Tarzán estaba enfermo. Lo atropellé un carro como a ti. Pero ya se curó. Qué bueno. Bueno, ¿y yo qué hago con ese arreglo, ah? ¿Eh? Está pesadito. Ah, mira, ponlo ahí. Anda, con el otro. Venga, mi amor, a sentarse. Usted no puede agitarse demasiado, ¿eh? Por favor, a sentarse por acá. Pero si yo me siento bien. Yo voy a arreglar su cuarto para que se acueste y descanse, ¿sí? Bueno, yo voy a traer a Tarzán para que lo vea. Bueno, yo también tengo que dejarlos. Tengo un montón de cosas que hacer para irnos de viaje sin problemas. Que la sigas pasando bien. Ay, en esta casota la voy a pasar de maravilla. Con mi viejito al lado, mucho mejor. Bueno, hasta luego entonces. Chao, hijo. Cuídate. Bueno, ¿y qué? ¿Esto va a ser así? ¿Seco? Ah, no. No, no, hay que celebrar. Nieves, ¿no tiene algo por ahí? Ah, bueno, usted sabe que a Pedro Luis no le gusta tener licor en la casa. Lo único que hay es la botella de champán que, bueno, con que íbamos a celebrar el compromiso de Rosa y Mario el día del accidente. Por favor, eso se guarda para otro momento. Mario y yo vamos a comprar algo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo no creo en supersticiones. Y tampoco en brujas, ¿eh? Pero de que vuelan, vuelan. Vamos, amores. Me siento más contenta que el niño. Me gusta verte así, tan contenta. Pero tú estás triste. Te noto triste. Ay, Rosa. Si tú supieras cuántas cosas tristes me han pasado. Sí, Nelson. La desengañé. Tuve una conversación con Nieves donde creo que se aclararon muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué hablaron? Dime, Pedro Luis. Mira, me alegro de haber estado avisado de sus ilusiones, de sus sentimientos. Aunque yo pienso que esos sentimientos están equivocados. Bueno, en realidad, tuve que detener una conversación suya, una confesión, de la cual yo estoy seguro que se hubiera arrepentido después. ¿Cuál confesión? Mira, no quiero entrar en detalles porque temo herirte. Pero yo quiero saber. ¿Para qué, hombre? Lo importante es que ella ya sabe que entre nosotros no puede haber nada. Mira, con mucha delicadeza le aclaré en qué forma yo la quiero. Como a una hermana. Te recordé el tiempo en que era la esposa de mi hermano. Cuando era mi cuñadita. Cuando me trataba con ese cariño hermoso. Y yo sé que le impresionó que le mencionara a Rafa. Sé que en esos días jamás le pasó por la mente la menor idea con respecto a nosotros. Porque ella lo amaba y lo respetaba como su marido. Sígueme contando. Luego le hizo un recuento de todo lo que ella había hecho por los míos, especialmente por mi hijo. Y terminé tratando de hacerle comprender que ella no debía seguir sacrificándose por nosotros, que debía tratar de realizarse como mujer, rehaciendo su vida sentimental. ¿Y ella cómo tomó esas palabras? Bueno, hay que darle tiempo, que ella piense, que ella reaccione.
Y tú la tienes que ayudar. Pero Luis, yo tengo muy pocas esperanzas. ¿Pero cómo vas a decir eso? Hombre de poca fe. Las cosas que se quieren se pelean. Es que ya lo he intentado varias veces y nada. Pero ahora es distinto, Nelson. Ella va a razonar. Bueno, veremos. ¿Y cómo va lo tuyo con Leonela? No. Yo con Leonela nada. Pero no hubo un acercamiento. Tuvimos una entrevista muy dolorosa. Creo que para los dos. Pero entre nosotros jamás podrá haber algo, Nelson. Jamás. Los dos lo hemos hecho imposible. ¿Qué estás haciendo? Nada. Recogía estos expedientes y estos libros que son míos. ¿Te vas a ir, Maggie? ¿Vas a dejarme? ¿También tú me vas a dejar? Ya ves que te estoy tendiendo las manos. Estoy aprendiendo a pedir. Por favor, Maggie, no te vayas. Ay, Leonela. Discúlpame, amiga. Disculpa todo aquello que te dije. No te arrepientas, Maggie. No me digas que te arrepientes. Yo sé que te lo merecías. Yo sé que te ganaste la sacudida que te di. Pero a mí me dolió más que a ti, Leonela. Yo te agradezco que me hayas dado esa sacudida, porque me la merecía. El mal rato lo doy por bien empleado, si con eso te pude ayudar en algo. Me ayudaste a ver claro dentro de mí misma, mis defectos, mi soberbia. Pero desdichadamente no me sirvió de nada en mi deseo de rectificar todo eso. Mis errores y mis fallos. ¿Por qué dices eso? Llamé a Pedro Luis y le dije que quería volver a hablar con él y que fuera a mi departamento. ¿Y no fue? Sí, sí fue. Pero era preferible que no hubiera ido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Reconocí culpable, Maggie. Le confesé mis errores. Le dije que estaba arrepentida y pensé que con eso lo iba a conmover, pero fue inútil. Sigue inflexible e inconmovible con lo de mi hijo. ¿Se sigue negando a que lo veas? Mucho peor que eso. De nada me valió tenerle la mano. Ay, amiga, cuánto lo siento. Bueno, lo que tienes que hacer es esperar, ¿no? Tener paciencia, como te dijo tu mamá. Ay, Maggie, me siento tan desdichada y tan sola. Por ahora tengo que renunciar al niño. Y ya ni siquiera tengo el cariño de Alfredo. Ni siquiera tengo eso. Realmente no sé qué atenderme con respecto a nosotros. Tal vez deba darme por vencida. ¿Tú darte por vencida? Sí. Alguna vez tengo que perder. Tal vez tenga que renunciar a ti e irme lejos. Es que después de lo que pasó... ¿Y de qué sirve lo que pasó? ¿Tú no le das importancia? Al contrario, Alfredo. Le doy demasiada importancia. Mira, aunque yo parezca una descarada, tengo mi dignidad. Mi dignidad de mujer. ¿Qué quiere decir? Que no voy a estar contigo de nuevo, sabiendo que tú sigues con Leonela. Que la sigues queriendo. Aquella fue una prueba. Bueno, tendré que pensar que no dio resultado. Al menos con respecto a ti. ¿Y por qué piensas eso? Tengo que reconocerlo y me duele. No te volviste loco como yo esperaba. Otro hombre
Muchos hombres estarían deseando tener un encuentro con una mujer como yo. Así, atractiva, hermosa, inteligente. Bueno, tú te lo pierdes. Te crees perfecta, ¿no? No, sensacional, maravillosa, pero no perfecta. Si lo fuera, podría sacar a Leonela de tu corazón. Y no lo he logrado. Rompí con Leonela, Claudia. Le conté francamente lo que había entre nosotros. Yo por poco lo hago. Para fastidiarla, ¿sabes? Sí. Yo pensé que se te podía ocurrir irle con el chisme. Bueno, un chisme hasta cierto punto. Porque era verdad. Fue verdad lo que pasó. ¿Y por qué no lo hiciste? Desistí porque... no sé. Pensé que la pobre ya tiene bastante lío con lo de su hijo. ¿Tú con ese gesto de bondad, Claudia? Me sorprendes. Hay cosas secretas en mi personalidad que tú ni siquiera sospechas. Hay rincones a donde tú no has llegado. Además pensé, ¿de qué valía que yo me siguiera mortificando si tú la seguías queriendo? Leonela llenó un lugar en mi vida desde hace 3 años. Estando juntos, viéndola a diario, compenetrándonos. A mí me cuesta separarme de los afectos, Claudia. Es sentimental, Alfredo. Me gusta eso. No sé si nosotros... si servirá. Es que somos tan distintos. El amor no siempre es afinidad, cariño. Yo diría que más bien es compensarse el uno al otro. Es hacer un balance, llenar los vacíos de uno y del otro. No sé, Claudia. No sé. Ya tenemos por detrás un matrimonio roto. Discutíamos tanto. Fredo, hay muchas formas de quererse. ¿Por qué no encontrar la nuestra? ¿Qué miras? La taza tiene una rajadura. No importa. ¿Sabes? Las cosas agrietadas son las que más duran. ¿Tratamos, Claudia? ¿Tú lo deseas? Sí. Pero si lo hacemos en la forma que yo quiera. Lo hacemos como tú quieras. Pero lo hacemos. Mira, archiva todo esto y estos expedientes se los das al doctor Martínez. Son perfecto. Casos míos, de los cuales él se va a encargar. Ya le di las indicaciones. Muy bien. Doctor Guerra, ¿cuándo se dan de viaje? Ya falta poco para que el niño termine las clases. Tengo que reservar los pasajes. Ay, qué... ¿Quién tocará? ¿Qué pasará con Neida? Debe estar almorzando, doctor. Yo atiendo. Hola. Buenas. Adelante, Nieves. Después seguimos, Hilda. Muy bien, doctor, permiso. Tú aquí, Nieves, qué sorpresa. Quería hablar contigo, pero a solas, no allá en la casa. Sí, ahora es un poco difícil hablar con tranquilidad en la casa. Hay tanta gente, ¿eh? Cayetano, Rosa, la alegría de que la chica ya esté bien. ¿Quieres que vayamos a algún lado? No, 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 aquí está bien. ¿Te apetece tomar algo? ¿Un café? ¿Una no, gaseosa? No, no, nada, gracias. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué, Nieves? Porque tengo miedo de lo que voy a decirte y de lo que tú vas a pensar de mí. Temores infundados, ¿qué voy a pensar? Tú siempre tan buena, tan... No, no, mira, quizás me veas de otro modo y me juzgues con dureza. Eso no puede ser. Tú nunca has hecho nada para que yo te juzgue en esa forma. Sí. Yo te engañé, Pedro Luis. Yo te he mentido. Mira, es verdad que aquella vez que nos encontramos Leonela y yo, sí me preguntó por el niño. Es verdad que lo estaba buscando desesperada. ¿Cómo? Ella sufría por su hijo. Lo quería, Pedro Luis. Lo quiere. No quiere. Perdóname.
Perdóname, sí. Vamos, no llores. Ven, siéntate. Dime ahora las cosas como pasaron. Yo estaba en una cafetería, entonces ella me vio y se sentó a mi mesa. Se puso a preguntarme. Pensaba que yo podía saber algo del niño. Sigue, sigue. Yo le dije que no, que lo había dejado en el centro de adopción. Entonces ella me dijo que había ido allí a averiguar sobre él. Pero bueno, se negaron a darle información. Y que no sé cómo se había conseguido direcciones de algunas familias que adoptaron niños en ese centro. Fue a las casas, Pedro Luis, buscándolo. Inútilmente, claro, porque ninguna era la nuestra. Estaba angustiada y ella no quería darse por vencida. Parecía dispuesta a revolver cielo y tierra hasta dar con él. ¿Por qué me ocultaste eso, Nieves? Perdóname, mira, yo me he sentido muy mal. Yo he tenido mucho remordimiento. Yo nunca te había dicho ni una sola mentira. Yo nunca me había portado mal contigo. ¿Qué fue lo que te hizo engañarme esta vez? Ella me dijo que si encontraba a su hijo, se lo iba a quitar a quien lo tuviera. Pero tú tenías que saber que eso no podía hacerlo. Me dio miedo. Pero qué tontería, Nieves. Legalmente a Leonela no le asiste ningún derecho. Mi temor no era por eso. Era por ti. ¿Mí? Yo sabía que la seguías amando, Pedro Luis. Y que lo único que no le perdonabas era su desamor hacia tu hijo, su indiferencia. Pensé que si te contaba la verdad, eso te acercaría a ella. Pensé que ustedes iban a unirse. Y se iban a llevar a Pedrito, a quitármelo a mí, ¿entiendes? Ay, por favor, no llores. No quiero que sufras, me duele verte sufrir. Es inevitable. A todos nos ha tocado una parte de sufrimiento por las cosas que han pasado. Pero bueno, hay que buscar una solución para que no sigamos siendo infelices. De los tres, tú eres la que menos merece ser infeliz. Eres la única que ha procedido bien. No. Ya ves que a última hora no he procedido con limpieza. Fallé. Fue un fallo muy humano. Fácil de disculpar. Solo quisiera saber eso, que me disculpas. Olvídalo. No tiene tanta importancia. ¿Estás seguro? Claro que sí. Pero Luis, vamos a secar esas lágrimas. Y no se hable más de esto, ¿ok? No ha pasado nada. Gracias. Voy a irme porque tú estás ocupado y yo dejé a la abuela con todo el lío de la casa. Nieves, solo me gustaría saber, ¿por qué cambiaste? ¿Qué fue lo que te impulsó a venir acá a contarme la verdad? Anoche ocurrió algo. Yo me recosté con el niño como siempre le hace sus oraciones. Y él pidió por la mamá que había perdido a su niñito. Leonela, antes de saber que era su hijo, cuando lo conoció en la veterinaria, le contó algo. Y Pedrito le pidió a Dios que ella pudiera encontrar a su hijito. Le pidió que se lo devolviera. Qué alegría que llegó, señorita Leonela. ¿Qué le preparo para almorzar? No, no prepares nada para mí, Maruca, gracias. Pero tiene que alimentarse, usted no puede estar así. Es que no apetezco nada. Pero no, trabaja todo el día. ¿Va a volver al buffet en la tarde? No, Maruca, ya no. Entonces preparo algo especial para la tarde. Ay, que no, Maruca, voy a comer alguna fruta y ya. Ah, llamó a su mamá para contarle que ya salió del hospital la chica esta que atropelló a la señorita Patty. ¿De verdad? Ay, me alegro. ¿Te dijo si había quedado bien? Muy bien. Dice que salió con sus propios pies.
feliz. ¡Papá! ¡Papá! ¡Familia! ¿Dónde están todos? ¡Vengan! ¿Con tanto grito se va a asustar, oye? No, que va, si estamos felices. ¿Qué pasa? ¿Pero qué son los gritos? ¿Qué está pasando? Mira todo lo que compramos. Hombre, se trajeron toda la tienda. No, no, Cayetano, espérese a saber la noticia. ¿Cómo? ¿Y todo esto qué pasa? Para el matrimonio, pues, abuela. ¿Cómo? Óyeme, Rosa, ya te me adelantaste. Ok, vamos a decírselo juntos, ¿ya? Nos vamos a casar. ¡Hombre, ¡oh, no! ¡Congratulaciones! ¡Oh, ¡vaya, qué bien! ¡Congratulaciones! ¡Qué lindo! Bueno, ¿y para cuándo es la cosa? Ay, pero ya pronto. Ya, buscando fecha. Todo acá preparar las cosas. Preparar todo lo que hay que prepararse, yo. Cayetano, yo quiero que usted sea el padrino. Es un honor, por Dios. Y abuela la madrina. ¡Ay, claro! Hay que ver los partes, la corte, la iglesia, todo. ¡Claro! ¡La torta! Por eso me daba tanta vergüenza contarte. Pero ya no puedo más. Es una tragedia. La vida de mi única hija es una tragedia, una frustración. Cálmate, Selenia. ¿En qué fallé, Estela? Yo le di todo a esa muchacha, todo cuanto quería. Mira, le diste cosas materiales, pero no principios. No le diste una formación espiritual. Tú dices religión y eso, ¿no? La religión crea una escala de valores. Valores positivos, éticos, morales. En los que una persona joven encuentra un apoyo seguro para ir por la vida. ¿Y por qué no? También hace falta ese freno que significa el temor a Dios. Yo ahora no sé qué hacer. ¿Cómo meto en vereda a Patty? ¿Cómo la encarrilo? Tienes que tener mucha comunicación con tu hija. Hablarle. Se reirá de mí, se burlará de lo que le digo. Creo que me considera anticuada y ridícula. Por Dios, tú no eres ni una cosa ni la otra. Me gustaba hacer alardes de libre pensadora, de que nada me escandalizaba. Pensé que así conquistaría su confianza. Y lo que gané es que no me respete para nada. ¿Sabes? Una mujer de mi edad no puede ponerse a la par de una chica de hoy. A su edad, Patty ha vivido más que yo. Al lado suyo, yo soy una niña ingenua, inexperta. Pero si el modernismo es corromperse y envilecerse, yo no lo entiendo. Selenia, por favor. Se está hundiendo, Estela. Se va a perder. ¿A dónde vas? Tengo que salir, mamá. No, Patty. Tengo que salir, entiéndeme, tengo que salir, mamá. No te vas a ir. Patty, por Dios. Respétame, obedéceme. ¿Ahora me quieres manejar? Tú nunca te ocupaste de mí, mamá. ¿Cómo vas a decir eso, ingrata? Me mandaste a estudiar al extranjero para que no te molestara, para darte la gran vida. No digas eso. Crecí sola, mamá, sola. Aprendí a no contar contigo. Aprendí a hacer lo que me diera la gana cuando me diera la gana, mamá. Pero yo... No. Te zafaste de mí, mamá. Nunca te tuve cuando te necesité. Claro, seguramente yo te molestaba, ¿no? Sí, pues, te estorbaba porque tú querías viajar, querías divertirte. Tú nunca quisiste asumir la lucha que te ha dado un hijo, mamá. Nunca quisiste luchar conmigo. Y claro, por eso me mandaste a subir al extranjero a un colegio carísimo para no verme más la cara. Sí. Me faltó mi madre. Me faltaron tus consejos, tus regaños, tu cariño, mamá. En mis primeras inquietudes estuve sola. ¡Sola! Cuando todavía era inocente. Cuando... ¡Cállate ya! Cuando los peligros me acechaban, mamá. Como todo joven, yo estaba allá. Lejos de ti. Me malogré, me perdí, pues. ¿Y qué? Ya no tiene remedio, mamá. ¡Patty! ¡Patty, vuelve acá! ¡Patty, no salgas! ¡Ay, Dios mío! Con el doctor Machado, su esposa. Es urgente. Joaquín, Patty se fue. ¿Y por qué la dejaste? No pude
de detenerla. ¡Se fue! Está bien, voy a tener que hablar con ella nuevamente en la noche. Ahora no puedo, Celine, me es imposible. Estoy esperando una operación de negocios. En estos momentos, nada puede ser más importante que tu hija. No te preocupes, estoy pensando la manera en sacarla de ese vicio. Ahora no puedo, me es imposible, Selenia. ¿Cómo funciona esto, amorcito? Dame acá. Apachurras este botón y lo pones. Y listo. ¿Estás contenta? ¿Me lo tienes que preguntar? Bueno, es que me gusta oírte decir que estás feliz. Ay, estoy feliz, 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 feliz. ¿Me concedes que baile? Solo hay una cosita. Aquí en mi cabeza. Pasa. Yo no estaba despierta cuando me pusiste el anillo. No seas tonta. No, tonta no. Siempre soñé con ese momento. Pensaba y pensaba. Pensaba cuando llegabas y sacabas el anillo de la cajita y lo deslizabas en mi dedo. A veces pensaba que ese sueño no se iba a cumplir. Y se cumplió. Y pasó. Pero pasó cuando estaba dormida. Y ahora está aquí. En mi dedo. Bueno, eso es muy fácil de resolver. ¿Qué haces? Espérame. Me acerco a ti. Meto la mano en el bolsillo. Busco el anillo. Lo tomo. Tomo tu mano y lo deslizo por tu dedo. Y voilà. Ahora sí, Mario. Ahora sí. Gracias, mi amor. Llegará en cualquier momento. ¿Estás seguro que todo está bien? Absolutamente. El embarque llegará sin problemas, como siempre.